cobertura de incendio, imagínenselo, a 11.000 metros. Pero por si fallaba ese, por cualquier motivo, la bombillita de flash no funcionaba, tenían este otro. Esto es un líquido corrosivo, ellos habían calculado que esta membrana les iba a aguantar, habían hecho pruebas, les iba a aguantar 3 o 4 horas, lo suficiente para que también en el aire ese líquido corrosivo hubiera terminado de penetrar la membrana, de entrar la botellita y producir la explosión por el otro lado. Doble arte. Esto estaba metiendo en un maletín con ropa y demás. Puesto en el mostrador de la compañía ELA, los oficiales de seguridad al abrirlo vieron todo aquello y cuando estaban con los rayos X empezó a echar humo la segunda botellita esta. ¿Qué había pasado? Pues había pasado sencillamente que no habían calculado bien el grosor de esa membrana y que empezó a funcionar el artefacto en tierra, en el propio mostrador. Si ustedes recuerdan aquello, fue en el año 85-86, hubo una explosión, resultó herido el jefe de seguridad de la compañía ELA, alguno de los empleados que tenía esa compañía y creo que algún policía nacional que andaba por allí también. Y se cogieron a los dos terroristas, que era un hombre y una mujer, que, bueno, preparados. Ven ustedes, de cualquier forma. De cualquier forma se prepara esto. Posibles. ¿Cómo actuamos entonces contra ellos? Según usted nos dice, pues es prácticamente imposible. Estamos vivos. Si tiro, puedo provocar la explosión. Si no tiro, si piso, si toco, si enciendo la luz, se la dejo de encender, cualquier cosa puede ser la acción iniciadora de una explosión. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues la solución es clara, no tocar, no encender la luz y no acercarse. ¿Quién tiene que ir? Técnico. Nada más que eso, su trabajo, su obligación. Y él es el que tiene que hacerlo. Los demás haremos lo que hemos hecho. Medidas de seguridad. Informar de todo aquello que pueda servir para esa investigación previa, que pueda formar una idea de con qué nos estamos encontrando. Esperar y cooperar después en todo tema sobre personal, tráfico, eso por supuesto ustedes son los reyes en el tema de manejar a la gente de la ciudad. Y nada más. Esto debiera ser un curso de muchos días, es posible. Yo lo que quiero es que ustedes me pregunten, pues no sé ni el tiempo que queda, lo que les parezca. Señor comandante, creo que lo que usted dice, aparte de estar en nuestro cuerpo y dentro de la práctica, es muy difícil llevarlo a cabo. Por medidas de seguridad, lo veo totalmente correcto. Ahora, ustedes saben, sobre todo en la época de exámenes, que en los institutos, colegios, se reciben llamadas anónimas a policía municipal para que diciendo que hay una bomba o... La policía municipal naturalmente sufre impacto, porque no se sabe si es una broma de un estudiante o es que realmente es cierto. Y hay impacto en un caso, de acuerdo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? En pueblos, en ciudades pequeñas, no en las grandes ciudades, en ciudades pequeñas, si la policía municipal corta la circulación, se tira 24, 48, 72 horas hasta que por fin tiene que decir, señores, que circulen los vehículos, porque el técnico, me parece a mí, que va a tardar sí, el medio. No está, tarda. Sí, sí, sí. Efectivamente es un problema. Es un problema. Yo les decía antes que no había querido tocar mucho el tema este de su conferencia, esta que está aquí. Pero ahí hay una cosa que os interesa. Aquí se les dice, creo que es aquí donde lo he leído. Vamos a evacuar. Digo evacuar, digo cualquier otra medida de seguridad. Vamos a tomar una decisión. Es fundamental. Tenemos que decidir. Estamos allí, somos nosotros. Vamos a decidir. Vamos a hacer un análisis de la situación. ¿De qué factores? ¿De quién ha venido la llamada? ¿Quién ha dicho que ahí hay puesta
Es una organización que, para nuestra desgracia, tiene la suficiente infraestructura como para ponerla. ¿Sí o no? Bien, vamos a ir analizando el caso. Además de que sea de esta organización, ¿estamos inmersos en una campaña terrorista contra estos intereses concretos? ¿Sí o no? Vamos a ir eliminando. ¿Qué ha dicho? Que hay una, que hay varias especies. ¿Da detalles técnicos o no? ¿Es voz de niño o de hombre? Es voz de, me refiero. Es muy difícil, por supuesto que sí. Pero quizás, como siempre, hay que tomar una decisión donde uno arriesga, donde hay una responsabilidad. Una responsabilidad. Y que hay que asumir. Lo que ocurre es que con el explosivo esa responsabilidad es muy difícil. Es muy difícil porque... ¿Y si es una bomba? ¿Y si es? Eso no es para jugar. Eso no es... ¿Y si es? Pero alguien tiene que tomar una decisión. ¿Van a ser ustedes los que tomen la decisión? Pues posiblemente en una ciudad, como usted me dice, pequeña, donde a lo mejor no hay técnicos, pues quizá la tengan que tomar ustedes. ¿Será el director del colegio o del instituto el que, en definitiva, tiene que decir si aquello se tiene que cerrar o no? Pues también va a ser su responsabilidad. Yo les puedo decir que en Sevilla ha habido una campaña donde están mis hijas, en el instituto, que era todos los días, y por norma se copió. El director dijo que no quería ningún tipo de problemas y a la calle los chicos. Todos los días. Bueno, pues se cumple un poco su responsabilidad. ¿Que no hay técnicos? Pues claro que no los hay. Claro no, mal, debiera haberlos. Debiera haberlos en todos los sitios, por lo menos que sean susceptibles de la amenaza. Yo diría que la amenaza está en casi todos los sitios. ¿Por qué no se hacen más? No, esta cosa de los explosivos no le gusta a mucha gente. Nosotros programamos un curso todos los años y antes venía gente, ya viene bastante menos. Bastante menos. Hay que decirlo. A la Policía Nacional me consta, porque estaba allí, estaba en la JUDE con ellos, les pasa un poco igual. No es gratificante trabajar con esto. Tiene que enfrentarse con mucha gente también. Porque ¿qué me dice usted del tema harto debatido, pero sin solución? Por lo menos en ciertos cuerpos como el nuestro. Ese guardia que está ahí, que es un técnico en desactivación, cuando llega una incidencia, teóricamente es el único que debe decir lo que hay que hacer allí. Él. Pero ¿cómo me dice él a mi guardia, a mi comandante, que me vaya? O que deje de hablar. Me explico lo que quiero decirle. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? No pasa aquí, pasa a la policía, pasa a todo el mundo, pasa en el ejército inglés. Ustedes saben que los activadores ingleses son militares también. Y le pasa aquí, le pasa en todos los lados. Y el jefe de la incidencia, el auténtico, el único, el que puede decir lo que hay y lo que no hay que hacer, es el que está actuando, el que tiene el traje puesto. Digo, cualquiera le dice... Es muy difícil. Pero vamos a ponernos en ese mundo ideal. En ese mundo ideal, que es el que a todos nos gustaría decir, pues, así debe ser. Yo debo tomar una decisión y yo decido en este momento cortar esta calle. Por lo menos, hasta que se haga la búsqueda aquí. ¿Que son 2 días? Pues son 2 días. Yo asumo la responsabilidad hasta que alguien por encima de mí, con mayor responsabilidad, diga abre la calle otra vez, en cualquier caso. Pues, bien, lo he dicho. Quizás sea una postura de practicar, pero... Esa es quizá la única que se puede tomar.